Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos en un nuevo video en el canal de YouTube del Tano Santarciero. Si les gusta el contenido, pulgar arriba, activar la campanita, suscribirse, porque es la única manera que tenemos de crecer en este periodismo independiente que llevamos adelante desde agosto del 2009, acompañando a River por Sintonía Monumental, y desde marzo del 2013 con nuestro programa, con Rocky River, ese que hacemos diariamente. Quiero aclarar algo con respecto al palco de Lionel Messi que tendrá en el Antonio Vespucio Liberti. Me parece una iniciativa maravillosa, marketingeramente hablando. Es algo que sin ningún lugar a duda va a revolucionar el mundo del fútbol. Es el palco de relaciones públicas que tiene River sobre la tribuna San Martín, en donde se junta casi con la tribuna Sibori. Para que se hagan una idea, a espaldas de este palco justamente está la pileta olímpica climatizada y cubierta que tiene el Club Atlético River Plate. Pero lo que hay que aclarar, porque creo que es una información que se lanzó de manera errónea en la noche de ayer y que después se terminó replicando en algunos medios también de manera equivocada. Primero los pongo un poco en autos con respecto a cómo se manejan los palcos. Vos te podés comprar un palco en River y podés, hay palcos que tienen duración anual, palcos que tienen duración de 5 años y otros de una década. Digo, vos a través de la inversión de comprarte, entre comillas, un palco en River, la posibilidad que tenés es la de ver todos los encuentros que juegue el millonario en el Antonio Vespucio Liberti. Solamente todos los partidos que juegue River en condición de local, no importa la competencia. Después, cuando juega un partido de la selección nacional, vos tenés la prioridad para comprar los ingresos para ese palco y ver el encuentro de la selección nacional argentina. Lo mismo sucede si es que vos estás interesado en ir a ver alguno de los tantos recitales que en definitiva se terminan dando en el estadio más grande, más lindo y más importante que tiene la República Argentina. Ahora, hay palcos que no se venden directamente si es que vos decís que no querés ir a ver tal o cual recital, no querés ir a ver tal o cual partido de la selección nacional, y otros palcos que sí, igualmente se venden. Vos tenés la prioridad por tener el palco en los partidos de River, pero si vos no lo comprás, que tenés esa prioridad y querés desistir de la misma, tiene la chance River de salir a vendérselo entero a por ahí alguna otra persona. Ahora bien, digo, el palco que se le brinda a Lionel Messi, que me parece, digo, nuevamente una jugada maravillosa marketingamente hablando, es para que su familia pueda ver todos los encuentros que juegue la selección nacional argentina en el Estadio Monumental de manera indeterminada. El palco que tiene River de Relaciones Públicas, ese palco que normalmente no se utiliza o se utiliza siempre y cuando River dé la potestad para que esto suceda en los partidos de la selección nacional, lo va a poder usar la familia Messi indeterminadamente en todos los encuentros que dispute la selección nacional argentina en el Antonio Vespucio Liberti. Después, lógicamente, si Leo Messi quiere ir a ver con su familia un partido de River, imagino que se le dará el palco para un encuentro de River, pero no es lo que se le ha prometido a Lionel Messi. Y después, si quieren ir a ver un recital, bueno, yo imagino que ahí seguramente se lo pedirán a los dirigentes de River y los dirigentes de River accederán o no, o a prestárselo o en definitiva a decirle cuál es el valor para que puedan ocupar este palco. La idea primordial es que River pueda seguir utilizando con el ploteo y cómo está destinado ahora con sus lugares que son 11 más 1, digo, con los ploteos vinculados a Messi, que River pueda seguir invitando gente y pueda seguir haciendo de estas acciones que hace marketineras, de estas relaciones públicas que hace a través del palco en los encuentros en los cuales juegue River. Esto es para aclarar, porque me parece que hay mucha gente que empezó a criticar esta acción, y la realidad es que yo no veo nada malo, es más, todo lo opuesto
entregarle un palco de manera indefinida al mejor jugador de la historia del fútbol argentino, al jugador más ganador de todos los tiempos y de la historia del fútbol mundial. Creo que es algo digno para destacar y que River da el puntapié inicial. Seguramente otros clubes se van a seguir añadiendo a esta idea, o por lo menos es lo que sospecho. Después aparecen algunos hablando del palco que tenía Diego Armando Maradona, que en paz descanse, y no tiene absolutamente ningún tipo de comparación. ¿Por qué? Porque Maradona compró el palco en una subasta en el Alberto J. Armándolo, y porque al margen de esto, bueno, él vivía en la Argentina y bueno, y se hizo hincha del equipo de la Ribera. Digo, se hizo porque fue hincha Independiente durante muchísimos años de su vida, nació futbolísticamente en Argentinos Juniors y nunca tuvo un lazo, nunca tuvo una ligazón con el equipo de la Ribera. Después por ahí empezó a simpatizar o se hizo hincha a partir de que fue futbolista, ¿no? Allá por el 95, en realidad en su vuelta, porque en su primer paso con la camiseta del equipo de la Ribera llegó de casualidad y él bien había mencionado que le habría encantado defender la camiseta del equipo más importante de la Argentina, que le habría encantado defender la camiseta de River, y después por no llegar a un acuerdo con Aragón Cabrera, quien manejaba los hilos del Club Atlético River Plate, no terminó siendo futbolista del Millonario. Bueno, hasta aquí ha llegado el video de aclaración, porque como siempre decimos, de esto se trata nuestro periodismo independiente: contar todo, elogiar lo bueno y criticar lo malo, por más que los dirigentes en gran parte de River de hoy no se banquen la crítica y solamente quieran el elogio, y que al margen de esto, cuando la crítica aparece por periodistas de medios grandes, cierran bien el ojete, y cuando las críticas aparecen por un medio independiente que va a todos los partidos, por todas las instancias, de todas las competencias y por todos los estadios del mundo, acompañando a River, siempre recibe un castigo como lo recibe Sintonía Monumental. Un abrazo grande, voy a leer los comentarios, todavía no ha terminado el video para mí. Hasta la próxima.